There we go. Here, Luke's still on the dry now. Is your crown good? Yeah. Yes? Okay. I'll push the line on these in already. They burning? Yeah, they're burning out. No llores. Pásalo ahí, la de la tarde. Ya hemos hecho el vuelo de pie. Ya hemos hecho el vuelo de la tarde. Abre la puerta.
¿Listo? Con el Espíritu,
Después de que el hombre y la mujer comieron el fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol y que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales, entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a tu luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol de que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas, y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué, eres polvo, y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo: aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros, porque tiene el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar todos los frutos del árbol de la vida, se los coma viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que trabajara en el suelo de donde había sido hecho. Y expulsaba el hombre, con lo cual orienté en el jardín de Edén a unos querubines con unas espadas de fuego para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Es que surgieran las montañas, y la tierra y el mundo pareciese: existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen: mil años para ti son como un día, que pasó como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como el sueño, semejante a la hierba que disputa y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a
aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya lleva 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en el despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunciando la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y ellos le fueron distribuyendo entre la gente. Tenía además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó a distribuirlos. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegaron a la región de Dalmatuna. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Reconocer que el poder ser reconocido, el poder ser que alguien me escuche. Hay una palabra, una frase hermosa que siempre se ha quedado en mi corazón y dice: muchas de las veces podemos traer a personas a la existencia con simplemente escucharlas. Escuchen muy bien, podemos traer a personas a la existencia con simplemente escucharlas. Cada uno de nosotros tenemos la necesidad de ser escuchados, y cuando no somos escuchados nos sentimos que no somos valorados, y no nos sentimos valorados nos sentimos que no existimos. Padres de familia, amigos de las enfermeras, quinceañeras, hay alguien que quiere escuchar de tu vida. A alguien, los problemas que tú traigas les importa. No importa lo mínimo o lo pequeño que sea el problema o cómo te sientas, hay alguien que te va a entender. Hay alguien que te importa lo que está pasando en tu vida y quieres satisfacer tu necesidad. Y ese es Dios. Porque aunque tus padres sean perfectos, porque no lo son, no te van a entender. Dios quiere dar existencia a tu vida. Quiere escuchar. Termino con esto. ¿Quieren escuchar una canción de mí? Ya sea, vamos a recoger aquí en los campos. ¿Quiénes vamos a ver? Nos puede dar vida. Solamente Él nos puede traer paz. Solamente Él nos puede sacar de las situaciones que nos metemos. Solamente Él nos puede llevar a confines en los cuales nosotros no nos podemos. Solamente Él puede llevarnos a la verdadera felicidad. Si estamos preocupados de la barbacoa, si estamos preocupados del baile, si no estamos preocupados de... Háblale. Y cuéntale que estás preocupada por la barbacoa. Porque Él se quiere escuchar. Bueno, es chistoso, pero Él quiere. Quieres escuchar la canción de este video.
gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con vida fe, viva fe, cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos proclamando sin cesar. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, con todos los pastores que quedan dentro de tu llevo la superfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Mítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, exige María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Rezamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna.
cantamos alabanzas. Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz, la estrecha, mi pan, Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Estado de gracia sin pecado mortal. En el estado de gracia pueden venir y recibir una bendición cruzando sus manos así para poder recibir la bendición. Thank you.
oración de consagración de la Sagrada Santísima. Lea la oración, ore la oración bien, para que sepan lo que estén diciendo y cometan la solución.
gracias.